Mónica Valtodano pide que no vean a la vieja militancia del Frente Sandinista como los enemigos del pueblo para lograr la ansiada unidad de la oposición. En entrevista con Darío Noticias, la excombatiente Mónica Valtodano se unió a la propuesta de coordinación a grupos de oposición en Nicaragua para unir fuerzas y lograr la democratización que fue enviada por el movimiento Nicaragüenses Libres. Según esa misiva, para conseguir la democracia en el país, primero es esencial derrocar la dictadura y no solo reemplazar a Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino fundar un nuevo sistema de gobierno, una república democrática. Es por ello que las declaraciones de la excombatiente caen en concordancia con lo expuesto por el movimiento. Ortega esta vez más debilitado y la oposición debe unirse. No nos vean a nosotros, las figuras de la vieja militancia, como enemigos del pueblo. Hemos denunciado a Ortega para derrocarlo y quitar esta dictadura, al igual que lo hicimos con Somoza, señaló Valtodano. Te puedo decir que en esa sublevación hubo una altísima participación de quienes veníamos de la militancia de Frente Sandinista y que de hacía muchos años ya no estábamos apoyando a Daniel Ortega. En mi caso, yo me distancié en el año 98-99 cuando Ortega pactó con el corrupto presidente de entonces, Arnoldo Alemán. Yo me distancié, era diputada y no voté por las reformas que le permitieron repartirse entre los dos caudillos todos los poderes del Estado y que fue el inicio de ese camino que le permitió ahora a Daniel Ortega controlar todos los poderes, la justicia,